Bienvenidos a este programa Descubriendo a Santa María de Guadalupe. Soy el Padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Soy canónigo de honorario de la Basílica de Guadalupe en México. Y tengo el gusto de, junto con ustedes, ir descubriendo más y más el mensaje y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Recuerden... Que ella se aparece al humilde San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531 es la gran fiesta. Desde el sábado 9 es la, el primer encuentro de la Virgen de nuestra, nuestra Señora de Guadalupe con San Juan Diego. San Juan Diego tiene un nombre indígena que también es importante recordar y saber su significado: Cuautlatuatzin, Juan Diego, Cuautlatuatzin significa águila que habla precisamente mensajero quién le puso este nombre seguramente sus familiares sus padres que ellos tenían una celebración muy especial como indígenas cuando nacía un niño recuerdo que se le ponen cuatro flechas al niño indígena se le pone también un arco un escudo y una tilma Recuerdo esto porque es muy importante en todo este encuentro maravilloso de Nuestra Señora de Guadalupe con Juan Diego. Ese niño indígena en ese momento, estaba siendo consagrado a Dios. por eso esas cuatro flechas que significaban los cuatro puntos cardinales. todo el universo tenía que ser equilibrado gracias al esfuerzo de los seres humanos, especialmente el varón tenía esta encomienda, esta responsabilidad de ir a la Guerra Florida a cosechar vida. Así lo, lo tenían en sus concepciones. Es decir, en la Guerra Florida lo más importante no era matar al enemigo, sino tomar prisionero al enemigo y sobre todo cuando éste ha sido muy valoroso, muy fuerte, muy difícil de capturar todavía más para los dioses. Lo ponían en una piedra de los sacrificios, le quitaban el corazón y la sangre que le pertenecían a Dios. Esto era la encomienda que a todo jovencito, a todo varón se le, se le daba una gran responsabilidad de mantener el universo en equilibrio, en esa guerra florida. Por eso, desde el, esa ceremonia... Un tanto, se parece muchísimo al bautismo, porque en esa ceremonia indígena también los lavaban. En ese momento le pusieron a Juan Diego Cuautlatuatzin. Es interesante que en el día de su canonización, el 31 de julio del 2002, el Papa Juan Pablo II haya decidido nombrarlo así: San Juan Diego Cuautlatuatzin, es decir, con sus dos nombres. El indígena y el cristiano que se le estaba dando en el momento de su bautismo en 1524. Juan Pablo II quiso que fueran los dos nombres. Esto nos ayuda a entender todavía más la gran importancia de esta inculturación que estamos viendo en toda esta narración del Nicanmo Pogua, cómo se encuentra la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego Cuautlatuatzin. Y habíamos mencionado de cómo es la importancia, la gran importancia de que María haya puesto, haya colocado estas rosas que un momento antes Juan Diego había cortado de lo alto del cerro del Tepeyac, es María quien coloca la verdad dentro de su tilma. Ahora entendemos más. Si en la ceremonia indígena, precisamente esa ceremonia que un tanto se parece al bautismo, se le colocaba una tilma a, ese, a esa criatura en, en todo lo que significa su propia persona, ahora entendemos por qué la Virgen de Guadalupe coloca la verdad de Dios dentro de la tilma, y esto significa coloca la verdad de Dios dentro del ser humano. Pues bien. Con esta señal que es tan importante para los indígenas, clara, evidente, de que ahora sí Juan Diego será creído, ahora sí será escuchado y se le podrá obedecer a la Virgen que quiere un templo en el llano del Tepeyac. La Virgen le dice, ve derecho a la casa del obispo. Y así lo hace Juan Diego. Ya no le da vuelta a ningún cerro, ya no tuerce su camino, ya no hace ningún otro sendero para no encontrarse con la verdad. Trae la verdad a cuestas, trae la verdad dentro de su ser, va derecho al obispo, que quiere decir, ya lo comprendemos más y más, va derecho hacia la iglesia, hacia la cabeza de la iglesia a quien le ha pertenecido el mensaje. Él tiene que aprobar precisamente el templo que quiere la Virgen, pero también en este momento le va a pertenecer la señal, ya que él, el obispo, es quien pidió la señal. Pues bien, Juan Diego va derecho y se encuentra nuevamente con aquellos sirvientes que siempre lo dejaban ahí a esperar largas y largas y largas horas. Los sirvientes al darse cuenta que algo traía dentro de su tilma, la Virgen le había mencionado, no se lo des a nadie, la señal le pertenece al obispo. Sin embargo, Juan Diego, para no maltratar las flores, les tiene que enseñar un poquito ante la persistencia de los sirvientes de querer ver qué es lo que traía ahí. Y esto testifica muy hermosamente, porque los, sir los sirvientes dicen, Trae como unas flores que cuando hemos querido tomarlas por tres ocasiones, no han podido. No han podido los sirvientes, como que estaban cocidas, como que estaban impresas, como que se aparecían y desaparecían. Ante la sorpresa, los sirvientes fueron corriendo a hablar con el obispo, por supuesto, y le dicen, ahí está el indígena que pide ese templo, y ahí está el indígena que viene con la señal. Fray Juan de Sumárraga, el obispo, humilde, sencillo, sabio, prudente, inmediatamente lo hace pasar. Juan Diego, delante de él, en su mentalidad indígena, traía el, la señal más coherente, perfecta, las flores que ahora le pertenecen como señal al obispo. Así que Juan Diego extiende su tilma para darle las flores. Él le había dicho al obispo cómo había sido todo. Él le había indicado al obispo cómo él había tenido que ir por estas flores hasta lo alto de ese monte donde existía solamente muerte, piedras, abrojo, polvo, signo de muerte. Cómo él sabía que per perfectamente que no podía subsistir ahí nadie, mucho menos en un diciembre que tenía un, un frío tan tremendo. Juan Diego nunca dudó, se lo dijo al obispo. Todo esto entregando las rosas, las flores variadas al obispo. La señal. En ese preciso momento, la Virgen de Guadalupe plasma su imagen en la tilma extendida de Juan Diego, ante los ojos del obispo, ante los ojos de todos los que estaban ahí contemplan cómo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se plasma precisamente en ese momento en la tilma de Juan Diego. Algunos hermanos han dicho si efectivamente es el momento de que la Virgen plasma su imagen en la tilma.